Eso en relatividad general se llama un horizonte de eventos porque esconde los eventos que pasan detrás de ese horizonte para cualquier observador afuera de él. Entonces, cerquita al horizonte, definimos la distancia propia al horizonte. Uno puede hacer la integral utilizando relatividad general como nuestra nueva coordenada radial. Y en la aproximación donde esta distancia propia pequeña, o sea, estamos cerca de 2 mg, pudimos reescribir esta métrica muy sencillamente, de esta forma. Y esta es una métrica, es una geometría llamada la geometría de Ringler, donde vemos que es como un plano descrito en coordenadas polares, pero hiperbólicas. Donde ahora el tiempo, que lo reescalamos, ahora es adimensional. El tiempo se llama el tiempo de Ringler. Y en el plano, lo que me describe son como ángulos, ¿cierto? Mientras que las distancias son descritas, pues las distancias constantes, los radios constantes, son descritos por hipérbolas. Pero uno podría hacer un cambio de coordenadas en el que defino el tiempo así y z así, y utilizando la aproximación de ángulo pequeño, lo que es perpendicular a r es simplemente el plano en x y y, y uno recupera algo que hemos visto antes, que es el espacio-tiempo plano, Minkowski, básicamente. Entonces, lo que esto nos está diciendo es que lo que uno ve cerquita del horizonte no es otra cosa que una reparametrización de Minkowski, que realmente el espacio-tiempo, cuando uno sigue la geometría, cuando uno va cayendo con la geometría, es Minkowski. Entonces, para un observador que no es acelerado, quiere decir un acelerador que va en caída libre, lo que va a ver es Minkowski, lo que va a ver es espacio-tiempo plano. Él ni siquiera se va a dar cuenta que está pasando por un horizonte y no va a haber cambios en la geometría, excepto cuando se acerque a la singularidad, que ahí por unas cosas llamadas tidal forces se destruye el observador. Pero a nivel de cómo mide las distancias, siempre va a utilizar su metro, va a ser siempre gradado por Minkowski. Mientras que un observador acelerado, lo que va a ver es muy diferente. Él no va a ver todo Minkowski, sino que su geometría va a estar restringida a este pedazo. Entonces, estos dos ejes que usted ven aquí, eso es el espacio-tiempo, todo esto es el espacio-tiempo de un observador en caída libre, y un observador que no va en caída libre, sino que es acelerado, va a ver solamente esta parte. Y su métrica o su sistema de medidas van a ser las líneas azules. Entonces tenemos dos observaciones diferentes, dos observadores diferentes, y cada uno de ellos va a ver cosas diferentes, y hoy vamos a estudiar particularmente lo que el observador con las líneas azules va a ver. Sí, señor. Ah, porque está la geometría de ese observador. Es un observador que está acelerado, básicamente está a una distancia fija propia al horizonte, ¿cierto? Y pues vos calculás cuál es la geometría para ese, pues haces el cambio de coordenadas para ese señor y te da esta métrica. Ah, sí, bueno, lo mostré, sí. O sea, la definición de un observador acelerado aquí es que está un R fijo. O sea, usted no se puede quedar a un R de Schwarzschild fijo. Sí, bueno, qué pena, tengo que repetir las preguntas de él. Andrés, ¿tiene problemas? No, Andrés me está preguntando que cómo sé que la geometría de un observador acelerado es esta, cómo me doy cuenta, qué es eso. Y ahorita me está preguntando por algo que dije en la clase pasada, y es que un observador acelerado, yo dije que tenía que tener unos motorcitos que lo mantuvieran en un R constante. Sí, porque si no tiene los motorcitos y se deja ir en la geodésica, no se va a caer. R igual a constante no es una solución a las ecuaciones de Ansatz para un observador en caída libre, básicamente. No es geodésico. Entonces, si usted quiere tener a un R, a un observador que se quede ahí, en esta geometría, que se quede un R igual a R2MG, a 2MG más 1, ¿cierto? Por sus propias unidades. Si usted quiere hacer eso, usted le toca entonces ponerle al observador alguna condición que lo obligue a quedarse ahí. Esa condición es prender los motores y quédese ahí. De otra forma, si apaga los motores, pues va a seguir cayendo. ¿Sí? Básicamente se manifiesta como R constante.
Exacto, sí, eso es una, o sea, no es una solución a la cuestión de geodésica. Eso se puede ver, sí, o sea, uno podría, porque un señor que se quede, un águila que se queda ahí flotando, necesita algo que la empuje hacia arriba, ¿cierto? Si no, cae. Acá es que no, también una cosa, bueno, yo se lo había dicho en la clase pasada, pero uno clásico, pues uno de los cursos de Física 1 con Bernardo Arenas, se acostumbra a pensar que un observador acelerado, pues que algo acelerado es algo que va en caída libre. Pero realmente la relatividad general nos enseñó que es lo contrario. Algo que va en caída libre no es acelerado, es inercial. Está siguiendo la trayectoria natural de los cuerpos en la geometría en la que está. Esa es la definición de un observador no acelerado, sino inercial. Entonces, yo sé, es como contraintuitivo pensar que algo que va en caída libre es no acelerado. Pues sí, eso es lo que la relatividad general nos dice. Algo que va en caída libre es un observador inercial. Y mencionamos el ejemplo del ascensor, donde si uno va en un ascensor y le cortan las cuerdas, pues uno va a flotar y uno, no hay forma, según la teoría de Einstein, no hay ninguna manera, no hay ningún experimento que usted pueda hacer que le indique la diferencia entre que usted va en un acelerador cayendo o que usted está en el espacio, en medio de espacio plano, con ningún planeta ni ningún objeto alrededor que modifique la geometría. Si usted está en ese caso, usted va a estar como flotando por ahí que no se da cuenta. Y lo mismo en el ascensor. También lo mismo que la gente a veces dice que cuando habla de, como la película esta, que Gravity, que la persona está flotando ahí en la estación espacial y que es que hay ausencia de gravedad. No, antes el contrario. La estación espacial está cayendo y está siguiendo la geodésica y por eso es que uno flota. Uno no se da cuenta que uno está cayendo porque por el principio de la equivalencia. De equivalencia. Entonces, sí. Entonces, sí, el observador acelerado es el que está a una distancia constante. Y ese señor va a ver una métrica diferente, ¿cierto? Que es esta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta de la clase pasada? Yo sé que ustedes fueron a rehacer todos los cálculos, hicieron los ejercicios. ¿No? Ok. Entonces, bueno, ahora habíamos dicho una forma muy útil de la geometría. Estas geometrías que van hasta el infinito, extraer todas las geometrías al infinito y por medio de transformaciones, especialmente unas transformaciones que yo aprendí con Diego Restrepo hace 10 años, son las transformaciones conformes que traen todo el espacio del infinito a una región finita. Y entonces uno puede hacer eso. Por ejemplo, uno aplica ciertas transformaciones conformes que están en las notas de la clase pasada a esta métrica y el diagrama conforme que uno obtiene es esta. ¿Cierto? Donde uno tiene, donde, mire que esto se parece mucho a esto. Básicamente, sí, en efecto, si uno mira esto aquí, pues lo que va a ver es esto, donde uno tiene los horizontes, y nótese que uno tiene dos lados. Y este punto acá que conecta los dos lados es básicamente el agujero de gusano, y esta gente de acá, la gente que iba en este espacio, en espacio-tiempo, va a estar desconectada causalmente de la gente que iba en ese espacio-tiempo. Y este es el horizonte del agujero negro. Porque nótese que cualquier un horizonte, eso es el horizonte de eventos. Entonces, cualquier cosa que pase acá nunca va a la gente que iba en este universo, o en este espacio-tiempo, o en este, nunca se va a dar cuenta de que eso pasó. Porque está causalmente desconectado. Eso yo creo que es como el. A ver, ¿qué otra cosa dije que fuera realmente? Todo lo que dije es importante, obviamente. Pero así tengamos que repetir. Para hoy vamos a necesitar eso. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues hoy vamos a cambiar de. Vamos a dar un salto grande. Luego vamos a volver a estudiar esto. Hoy yo les prometo, voy a volver a dibujar este diagrama. Pero por ahora vamos a hablar de algo un poquito más complejo. Y es teoría de cuántica en general. Pero en especial en estas geometrías. Levanten la mano los que ya vieron mecánica cuántica o saben algo de mecánica cuántica, una introducción, han visto un qet en su vida. Bueno, pero mentiras. Antes de hablar de eso, hay algo muy interesante
ver luego, pero como introducción a la introducción cuántica. En 1973, Jacob Bekenstein leyó un artículo de Stephen Hawking que le causó mucha curiosidad. Hawking escribió, demostró un teorema llamado el teorema del horizonte. ¿Se llama el teorema? Digamos el teorema de los horizontes, el teorema de Hawking, que decía que usted puede jugar y hacerle lo que le dé la gana a un agujero negro y no hay manera de que el área de ese agujero, del horizonte del agujero negro, decrezca. ¿Cuál es el horizonte de este agujero negro, de un agujero negro? El área va a ser pi r cuadrado, ¿cierto? Radio de Schwarzschild al cuadrado. Eso va a ser algo como 4, 4 pi mg al cuadrado, ¿cierto? No hay, o sea, si usted le hace cualquier cosa a un agujero negro, por ejemplo, usted le añade carga, por ejemplo, usted le añade momento angular, usted le añade materia, hágale lo que le dé la gana, es el área de este agujero negro no va a decrecer, sino que lo contrario, va o su momento constante o va a incrementar. ¿Sí? Entonces, a Bekenstein eso le quedó sonando. Y él él decía, ¿qué otra cantidad en la naturaleza tenemos que usted no importa el proceso físico al que somete el sistema, esa cantidad siempre se mantiene igual o va a aumentar? ¿La qué? La entropía, dice Andrés. En efecto. Entonces decía, qué curioso, la entropía, o sea, no hay otra cantidad que se comporte así, excepto la entropía. Entonces él empezó, él argumentó que era posible que a un agujero negro se le asignara entropía. ¿Y a él? ¿Y por qué? Porque él también tenía este otro experimento mental. Aquí vamos a hacer un experimento mental. Aquí los únicos experimentos que vamos a hacer son experimentos mentales. Y algunas veces incluso vamos. Esto es un experimento mental, lo que hizo Einstein de imaginarse a la persona en el ascensor, ¿cierto? Experimentos que uno se imagina que se podrían hacer, pero nadie los hace. Porque es difícil. A veces uno también hace cálculos mentales, que son cálculos que uno se imagina que uno podría hacer, pero uno no los hace. Uno asume el resultado. Pero entonces él decía, ¿qué tal si yo tengo un poco de información en mi mano y la tiro al agujero negro? Y eso se va allá y de ahí no sale. Hay algo raro porque quiere decir que la información no se está conservando, que estamos perdiendo información y entonces si uno pierde información, se viola algo, una propiedad de mecánica cuántica que es llamada la unitariedad, todos los operadores de la mecánica cuántica deben ser unitarios. Entonces eso es muy raro. Entonces decía, pero claro, si la entropía del agujero negro, pues ¿qué es la entropía? La entropía mide qué tanto sé yo de un sistema o qué tan bien ordenado está. Entonces, pues si la asignamos entropía al agujero negro, no voy a violar la segunda ley de la termodinámica y no voy a violar nada. Entonces de pronto, o sea, todo indica que los agujeros negros se les debe asignar entropía. Entonces él hizo un calculito muy muy sencillo. Hay que hacerlo apropiadamente con relatividad general, pero aquí lo vamos a hacer así muy heurísticamente. Si sabemos que el área del agujero negro es 4 pi mg al cuadrado, si usted quiere hacer el cálculo rigurosamente, usted considere un diferencial de materia que se le agrega a la geometría. Entonces usted lo que va a hacer es cambiar diferencialmente las ecuaciones de Einstein o el tensor de momento-energía que entra dentro de las ecuaciones de Einstein. Entonces usted puede ver qué tanto la geometría cambia debido a eso y se va a dar cuenta cuál es el diferencial en el área que usted va a obtener. Pero acá no lo vamos a hacer así porque no tenemos tiempo para estudiar relatividad general. Entonces uno puede demostrar que el diferencial de masa es básicamente algo que vamos a llamar K, dividido por 8 pi G, el diferencial del área, donde K es el valor de la aceleración de la gravedad, pues como si se estuviera pisando el agujero negro. Como quien dice, nosotros sentimos 10 metros por segundo, pues 9.8 metros por segundo al cuadrado, el valor de esa aceleración que tuviera si se estuviera pisando y estando ahí el agujero negro es con sus respectivas unidades.
Que recuerda que lo estamos viviendo en unidades naturales, donde C es igual a 1 y H barra es igual a 1, y en algunas ocasiones yo voy a utilizar G igual a 1. Entonces nótese que esto, ¿a qué se les parece? La medida de la masa, o la masa nos mide en el agujero negro la energía. Entonces, si yo digo que la masa en el agujero negro es como la energía del agujero negro, la energía interna, que entonces esto me va a quedar dE es proporcional, ¿cierto?, al área. Pero entonces, si yo le asocio al área, que es lo que incrementa siempre, le asocio a esto una cantidad termodinámica que es la entropía, entonces en efecto tenemos una de las leyes de la termodinámica. Ahora, eso es para un agujero negro que es estático, no cambia con el tiempo y solamente tiene una propiedad que es la masa. De resto no hay otra cantidad característica del agujero negro. La masa que nos da el área, nos da el radio y ya. Y con el área nos da la entropía. Pero uno podría asignar al agujero negro carga y le podría asignar momento angular. Pues eso se puede, si hacemos eso, uno podría escribir esto como dE, uno le asigna carga, le asigna momento y hace todo el ejercicio de qué pasa si yo cambio un poquito la masa o la energía. Lo que yo obtendría es igual a K dividido por 8 pi G de S más omega de J más pi de Q, donde ese es el momento angular y esta es la carga. Y esos son, pues, son los coeficientes asociados a eso. Entonces, nótese que uno podría decir que todo esto, si yo cambio un poquito la carga de ese agujero, o el momento angular de ese agujero negro, pues lo que estoy haciendo es aplicando un trabajo. Entonces, se podría asignar, se podría asociar con un diferencial de trabajo. Y eso es lo que uno aprende en física 1 de termodinámica. Ahora, si esto es una ley, si esto se parece a la ley de termodinámica, entonces no solamente hay que definir entropía, sino que hay que definir una temperatura característica. Entonces empezó un debate con esto entre Hawking, Wheeler y Bekenstein. Entonces Hawking fue el que probó el teorema de las áreas, el teorema de los horizontes, de que no decrecen. Bekenstein con eso se empeliculó y salió usando termodinámica de agujeros negros. Entonces Hawking salió a decir, no, eso es una casualidad, no tienen que ver nada lo uno con lo otro. No sabemos siquiera que la temperatura del agujero negro, entonces eso es bobada. Bekenstein seguía insistiendo, John Wheeler, que era, parece entonces ya estaba en Texas donde yo estaba, que era el asesor de doctorado de Bekenstein, John Wheeler dijo, pues, Bekenstein siempre ha sido tan loco, eso no se puede decir en público, esta idea es tan loca que demás que es cierto. Y Hawking siguió insistiendo, no, eso no puede ser cierto, es que no tenemos una temperatura, o sea, si un agujero negro tiene entropía, debe tener temperatura, y si tiene temperatura, entonces debe haber algo, debe radiar como un pedazo de carbón caliente, ¿cierto? Tiene que haber una radiación similar a la radiación de un cuerpo negro, porque pues, eso es lo que la termodinámica dice. Entonces el debate se quedó así durante 1973. Simplemente como por curiosidad, ¿cuál sería la temperatura? ¿Cuál sería la temperatura del agujero negro si esto fuera verdad? Primera ley, segunda ley de la termodinámica, o primera. Pues yo creo que eso está correcto, pronto hasta me equivoqué aquí. La temperatura del agujero negro, si esto fuera verdad, debería ser 1
sobre 8 pi mg. Ah, mentira, lo que pasa es que yo no he definido cuál es el área. Si la temperatura fuera esto, claro, pues no se puede hacer. Si la temperatura es esto, entonces se puede demostrar que un cuarto del área, en unidades donde G es igual a 1. Ejercicio, lo pueden sacar de ahí inmediatamente. Bueno, entonces, ahora sí, vámonos a hablar de mecánica cuántica. Porque Hawking lo que hizo fue, pensando en esos asuntos, empezó a pensar en cómo hacer mecánica cuántica junto a un agujero negro. Porque quería saber qué pasa con la información ahí junto al agujero. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Entonces todo esto junto a los agujeros negros. Ya simplemente como un comentario por aparte, un poquito para traerlo, eso fue en 1973. Actualmente hay sujetos en el área de física teórica, de física de altas energías, en el que intentan establecer, siguen pensando en estos términos, y esos investigadores han querido investigar si la gravedad es realmente algo fundamental o si es simplemente un fenómeno que emerge debido a aspectos entrópicos de la naturaleza. Eso ha creado mucha discusión, mucho debate, pero hay gente trabajando en eso, no mucha, pero hay gente que está intentando establecer cómo mostrar que la gravedad no es una fuerza fundamental, no es una interacción fundamental, sino simplemente un fenómeno entrópico que emerge debido a la forma en la que la entropía de la naturaleza evoluciona. Para los que estén interesados, pueden buscar literatura de un señor llamado Berlinde. Son dos gemelos, pero uno de ellos trabaja en eso. O Ted Jacobson. Pero eso, como hay que leerlo con un granito de sal, hay que leerlo con un poquito de escepticismo. Bueno, ahora, entonces, teoría cuántica de campos. La teoría cuántica de campos es una forma, es un lenguaje en el que los físicos de partículas escriben sus modelos y estudian las interacciones de las partículas elementales. La teoría cuántica de campos pues, nos ha dado como resultado la mejor teoría que tenemos de las interacciones fundamentales a nivel subatómico, es decir, el electromagnetismo y la teoría fuerte, que se llama el modelo estándar de partículas. Entonces vamos a intentar hacer teoría cuántica de campos, incluyendo la gravedad. Eso puede, quizás nos dé resultados interesantes, o quizás nos dé problemas. Entonces vamos a definir qué es... teoría... de campos. Entonces, esto es básicamente aplicar mecánica cuántica, pero generalizarla y ampliar el espacio de Hilbert, de tal forma que el espacio de Hilbert sea producto de espacios de Hilbert definidos en todo punto del espacio-tiempo. X ahí significa el espacio-tiempo. Entonces, lo que uno define es, en vez de cuantizar X y pues, las coordenadas X y T, como uno hace mecánica cuántica, lo que uno va a cuantizar son campos que están definidos etiquetados por su posición en el espacio-tiempo. Por ejemplo, uno podría utilizar el grado de libertad más sencillo que hay, que es un escalar. En cada punto del espacio-tiempo se asigna un escalar, un número, ¿cierto? Cuando yo diga X, me refiero a X es igual a X y T, al cuadrimomento, la cuadriposición, ¿no? La posición en Minkowski.
Entonces uno podría, este campo, pues su espacio de Hilbert va a estar expandido en términos de estados definidos en cada punto del espacio-tiempo. Entonces a este operador que nos da un número en cada posición del espacio-tiempo, lo vamos a llamar un operador. Y ese es el estado que corresponde a ese operador. Bien, entonces la dinámica de cómo en la que evolucionan esos operadores va a estar descrita como se describe en física por una acción. La evolución en el tiempo está descrita por un hamiltoniano y ese hamiltoniano viene de una acción. La acción para un operador como este, que no tiene spin, que es un escalar, no tiene carga en este caso, va a estar dada por eso es la integral en x, y, z y el tiempo, por eso es el 4, de mu, phi, de mu, phi, más una masa que se le puede asignar, luego no vamos a olvidar de ella, y ya. Entonces esta es la acción, donde recuerden que estos índices, como están repetidos, suman, aunque yo no escriba la sumatoria, y esto es la derivada respecto a x mu, para ahorrar tinta. Entonces esta acción nos describe la dinámica. Uno puede escribir las ecuaciones de movimiento, así como uno saca las ecuaciones de movimiento de Lagrangiano, las ecuaciones de Euler y Lagrange, para estos campos, y entonces estudiar las soluciones. Ahora, la solución a esta ecuación, nótese que, bueno, esto aquí lo voy a poner, esto es para Minkowski. En Minkowski uno puede escribir las soluciones a esta ecuación. Voy a olvidar de la masa por un momento. Bueno, todavía no. Como uno lo puede escribir con su transformada de Fourier, ¿cierto? Y cuando escribe la transformada de Fourier, uno de una vez lo puede cuantizar. Cuantizarlo aquí. Vamos a asignarle unos operadores de la misma forma que la mecánica cuántica. Uno le asigna unos operadores de creación y destrucción a los operadores de posición y de momento. Aquí vamos a asignar unos operadores similares, pero no a x y y, o sea, a x y t, sino al operador, a este operador escalar. Entonces uno podría escribir esto como en el espacio de Fourier de esta forma. E a la es positivo, k punto x menos omega t menos ahí ak. Voy a ponerle el gorrito para que no se olvide que es un operador. Luego se me va a olvidar ponérselo, entonces ahí me disculpen. Menos i k punto x menos omega k t omega k. Y aquí otro operador que va a ser el hermítico conjugado de este. ¿Sí? Y esto, pues ustedes lo conocen del curso de física 3, ¿cierto? Eso es una onda plana. En Minkowski la solución a la ecuación que sale de aquí, que se llama la ecuación de Klein-Gordon, es una onda plana. Y estos operadores, este operador, espacio del momento en el transformado de Fourier, es utilizando esos operadores. Muy similar a lo que uno hace en mecánica cuántica cuando escribe X o el momento en términos de A y A Dagger, ¿cierto? Y hay unos... Entonces, obviamente, así, siguiendo esa línea de pensamiento, uno define una álgebra para estos operadores. Bueno, y aquí hay una cosa, omega al cuadrado de K es K al cuadrado más T, más la masa al cuadrado. Y si, es sin masa, pues es simplemente igual a K al cuadrado. Uno puede definir una álgebra para esos operadores, que es A dagger K prima es igual a delta de K, bueno, digámoslo así, a delta de K menos K prima con una cosa por aquí. ¿Okay? Entonces el álgebra que cumple, y uno podría definir un momento conjugado a este operador, sale de acá, de la misma forma que uno lo define en mecánica clásica o cuántica, utilizando el lagrangiano o el hamiltoniano, y verificar que también esto con ese
momento conjugado a este operador cumple con la misma álgebra. Son simplemente dos formas diferentes de escribir el álgebra. Entonces, esto es, vea que es el mismo tipo de álgebra. Daría cero, a dagger con a dagger de cero. Y es la misma álgebra que uno ve en mecánica cuántica cuando cuantiza el oscilador armónico simple. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ahora, estos son operadores. Para que la definición, como es un operador, eso se llama declaración y de aniquilación, porque hay un estado para el cual que es aniquilado por este operador y es aniquilado como bra por este operador. Este estado que es aniquilado por este operador lo llamamos el estado de ground state, ¿cierto? El vacío. Yo lo voy a llamar el vacío. Y en el espacio de Minkowski, eso uno puede resolver la ecuación de Schrödinger para saber cuál es ese operador, ¿sí? Para saber cuál es ese estado, ¿cierto? Y es único para Minkowski. Ahorita vamos a cambiar ese hecho de que sea único. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Si usted no ha visto mecánica cuántica, teoría cuántica de campos, esto puede parecer nuevo, pero lo importante es, hay unos operadores llamados campos, unos operadores en esta teoría en la que definimos el espacio de Hilbert como el producto de todos los espacios de Hilbert en todo el espacio-tiempo, y ese campo, que lo vamos a cuantizar, se puede escribir en términos de unos operadores de creación y aniquilación, ¿cierto? Por ahora eso es lo más importante. Ya luego cuando ustedes tomen el curso de teoría cuántica de campos van a disfrutar con todos los detalles estos cálculos. Una pregunta. Bueno, ahora vamos a hacer esto. Vamos a ver cómo cambia esto si añadimos geometría, si añadimos una métrica que no sea plana. ¿Sí? Si añadimos una métrica que no es plana, para este caso específico no va a cambiar mucho. Ya si uno es Minkowski, entonces lo que va a cambiar acá es que primero la métrica con la que contraemos esto ya sería la métrica específica con la que estemos, eso sería esto. Sí. Antes esto era Minkowski, entonces no era sino unos o menos unos. Ahora, ya si por ejemplo es Schwarzschild o Rindler, entonces esto va a depender de R. ¿Cierto? Entonces no va a ser tan trivial. Precisamente por eso, y también para que eso sea invariante bajo transformaciones de Lorentz, hay que incluir un factor acá que es menos la raíz cuadrada de menos el determinante de la métrica. Entonces, la diferencia entre la acción que teníamos antes y esta, es, obviamente, anteriormente también estaba ahí, lo que pasa es que es uno. Es que ya utilizamos otra métrica para contraer esto y este factor está ahí. Entonces, si vamos a escribir la ecuación de movimiento para esta nueva acción con la métrica que escojamos, sea Richter o sea Schwarzschild, la ecuación de movimiento va a tener unos factores, unas dependencias de R, van a ser diferentes. Entonces las soluciones van a ser diferentes. Ahora, como ustedes han visto, antes había una definición, en Minkowski hay una definición específica, muy es única del tiempo. O sea, hay una forma en la que uno puede cortar como tajadas de tiempo y el que sea único nos permite definir unívocamente qué es una frecuencia positiva y qué es una frecuencia negativa para esos campos. ¿Se acuerdan que aquí teníamos en espacio Fourier unas frecuencias? Entonces van a haber frecuencias positivas y negativas. Pero nótese que ahorita que hemos estado haciendo cambios de coordenadas para Schwarzschild, de Schwarzschild a Rindler, etc., ya no vamos a tener una sola forma de tajar la geometría con rebanadas de tiempo,
sino que van a haber muchas. Y entonces si hay muchas, pues entonces van a haber muchas formas de definir qué es una frecuencia positiva o negativa. Entonces eso nos va a dar una ambigüedad en cómo hacer teoría cuántica de campos en espacios curvos. Porque entonces ya no hay una sola forma de decir que es un campo con frecuencias positivas o que es un campo con frecuencias negativas. Entonces, si uno escribe la ecuación de movimiento para esta acción, la ecuación es de Euler-Lagrange, que ustedes ven en mecánica clásica y luego cuántica, uno puede escribir, y por simplicidad vamos a escribirlo de esta forma, uno puede otra vez escribir esto en términos del espacio de Fourier. Entonces vamos a definirlo como FI, ahí, con un operador, y F star, y dagger, como operador. ¿Cierto? En el caso anterior, esas funciones F eran esos exponenciales, con las integrales, son funciones ortonormales. Esas son funciones ortonormales aquí también. Por simplicidad lo vamos a escribir así para no estar escribiendo las integrales y todas las cosas. Entonces, estas funciones son ortonormales, por tanto, el producto interno entre ellas, con un producto interno debidamente definido en la geometría, va a ser FI, FJ, es igual a DI de J, y FI estrella, FJ estrella, es menos DI de J, ¿cierto? Y ahora, este producto interno no es el mismo producto interno de funciones que uno ve con el libro de Alonso Sepúlveda, sino que es un producto llamado el producto de Klein-Gordon. Que es similar a lo que uno utiliza en funciones ortonormales, excepto que tiene factores de la métrica alrededor, o sea, dependen de la geometría. Pero por ahora no vamos a entrar en los detalles de eso, sino que supongamos que hay un producto interno definido entre funciones, que es de esta forma, y eso tiene entonces una normalización precisa. Bien, obviamente si definimos esos operadores en los que expandimos este campo, también entonces debemos definir para esta base en la que estamos expandiendo este campo, podemos definir un vacío. Vamos a llamarlo así, el vacío para las funciones F, ¿cierto? Tal que A y lo aniquila. ¿Sí? Y podemos definir un operador de número que es ADAGE. Ahí. Que nos cuenta el número de partículas. Así como uno cuenta el número de. Pues el número de. Sí, llámalo el número de partículas. Que nos cuenta, como en mecánica cuántica, uno cuenta el número de estados con cierta frecuencia. Bien, entonces, no hemos visto nada increíblemente extraño. Preguntas. Pero como dije, uno tiene aquí solamente una forma de escoger qué es una frecuencia positiva o negativa, una forma de tajar el tiempo. Uno podría escoger escribir esto en otra base, con otras definiciones de tiempo. Vos sí podés ver esto, más o menos. Uno podría escoger esto en otra base, que sea sobre I, G, I, y otros operadores. ¿Sí? Y uno repite todo el mismo proceso, donde estos también son funciones ortogonales, ortonormales, y esos operadores cumplen con la misma álgebra. Obviamente, aquí me faltó decir, también estos cumplen con la misma álgebra que habíamos definido anteriormente. Estos también lo van a hacer. Entonces, ahorita, lo que uno va a tener es, otra vez, que existe un vacío
para el cual esto, que es aniquilado por esto. Pero entonces esto va a corresponder, ese señor va a corresponder es a esta base, a la base G y no a la base F. ¿Sí? Entonces no hay ninguna razón por la cual este vacío sea el mismo que este vacío. Obviamente aquí también puedo definir, vamos a poner este señor, pongámosle una A aquí. Uno puede definir o una AF. Uno puede definir ahora un operador de número que corresponda a G, ¿cierto? Definido como B, I, Dagger, D, B, I. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? Entonces, supongamos que tenemos dos observadores. Un observador cuyo que está definiendo su campo, que según como es en su geometría... Ah, muchas gracias, Fernando. En su geometría, el espacio-tiempo está tajado de cierta forma que la solución a la ecuación de Klein-Gordon que viene de acá está dado es por esta expansión. Y tenemos otro observador cuya solución a las ecuaciones de Klein-Gordon en su geometría, que tiene un diferente, una diferente parametrización en el tiempo, está dado por esta solución. Entonces cada uno va a tener un operador diferente para contar en determinado estado cuántas partículas hay. Supongamos que este señor está observando el vacío de su espacio-tiempo. Entonces cuando él aplique al estado que está estudiando, este operador, ¿qué va a obtener? Si es el vacío. Cero, ¿cierto? Porque está sobre esto, ahí me lo mata. Es igual a cero. Pero no hay ninguna razón por la cual este otro señor, estando en el mismo estado, obtenga cero. Ese señor podría aplicar este operador en el mismo sistema que está estudiando el operador de las Fs, y va a obtener un número diferente. Es el mismo estado observado por diferentes personas. La pregunta es si es el mismo estado en diferentes geometrías, eso es cierto. Es el mismo estado, no dije, si diferentes parametrizaciones del tiempo. Pues en diferentes formas de tajar el tiempo en el espacio-tiempo. Sí. Son diferentes métricas. Uno podría, ya ustedes podrían imaginar hacia dónde vamos, ¿cierto? Queremos saber qué es lo que ve el observador de Minkowski, cómo mide el observador de Minkowski lo que hay junto al horizonte y cómo mide el observador de Rindler que hay junto al horizonte. Y no hay ninguna razón por la cual los dos deberían ver lo mismo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ahora, esto es verdad, pero debería haber una forma en la cual uno vaya de una base, de esta base, a la otra base. Y en efecto, eso se llama una... Bueno, doy el nombre. En efecto, uno puede escribir estas funciones G como una suma sobre J de unas funciones AI y J, FJ más... beta y J FJ estrella. ¿Sí? Uno podría escribir estas funciones en términos de algo así, una expansión así, donde, ¿qué sería esta A? Donde alfa y J es igual a al producto interno entre las GIs y las FCs y las FJs, y beta y J es igual al producto interno de las estrellas. ¿Sí? Si uno tiene una y uno conoce estas funciones, uno puede ir a la otra, o si uno tiene las dos, uno puede encontrar cuáles son esas funciones. Y entonces, uno podría reescribir, si uno conoce estas funciones, uno podría reescribir estos operadores, cada uno de esos operadores como combinaciones lineales de los otros operadores, de los operadores B, mediante una transformación.
Entonces uno podría escribir los operadores f, por ejemplo, no, los operadores no, las funciones, ah bueno, los operadores o las funciones, aquí hicimos la transformación para las funciones. Uno puede escribir como alfa j, esto es suma sobre j, j i estrella g i menos b i j g j estrella. Sí. Y eso se llama una transformación de Bogoliubov. ¿Hay una B? No. Bogoliubov. Transformación de Bogoliubov. ¿Sí? Entonces, como podemos ir de una teoría cuántica de campos, definida en una geometría, a la teoría cuántica de campos, definida en la otra geometría. ¿Cierto? Otra vez, estos paréntesis aquí, con la coma, es el producto interno de funciones que habíamos dicho antes, el producto de Klein-Gordon. Entonces, así mismo uno podría definir qué es el operador ahí en términos de las B, ¿cierto? Uno podría definir esto como AJI, BJ, más B estrella, JI, BJ barra. ¿Sí? Y uno les queda su tarea mostrar qué es en términos de A. Bien, entonces uno, si uno tiene, como ya dije antes, esto igual a cero, entonces no hay necesidad, no hay ninguna razón por la cual esto definido en F, ese mismo estado, que estamos hablando del vacío de F, observado por el observador cuyos campos están expandidos en G, sea igual a cero. ¿Sí? Entonces, uno puede, si uno quiere saber, si uno sabe que para ese observador, su estado, si este observador está en su estado de, pues está observando su estado, su vacío, su ground state, uno quiere saber qué ve el otro observador, pues lo que uno hace es evaluar eso, evaluar el operador de número del observador de las G, observando, valga la redundancia, el vacío de las Fs. Y con lo que hemos visto hoy, usted puede hacer el ejercicio, demostrar que el operador de número de las G, evaluado en las F, es igual a la suma J de B y J al cuadrado. ¿Sí? Es positivo y no tiene que ser cero. Con que haya una de estas betas que no sea cero, y ya tenemos que si ese señor no está viendo ninguna partícula, ese señor sí está viendo partículas. ¿Cierto? Porque eso es lo que el operador de número nos dice, el valor esperado en el estado. Entonces, esto fue lo que Hawking decidió hacer. Entonces, ¿cuál es el experimento que Hawking hizo? Pues el cálculo que Hawking hizo. ¿Ustedes acuerdan que al final de la clase pasada dibujamos el diagrama conforme de una geometría de Schwarzschild? No, ese no es, tiene agujero negro. Cierto. Habíamos dicho que hay materia que colapsa y en algún momento se forma el horizonte del agujero negro y entonces tenemos aquí un horizonte de eventos, esto está causalmente desconectado con esto. Esta línea acá es la línea de luz, la línea nula, el rayo nulo de el infinito, lo llaman el infinito nulo, hacia el pasado, y este es el futuro nulo, valga la redundancia, en el futuro, ¿cierto? Entonces, Hawking dijo, supongamos que yo tengo un campo escalar así como el que hemos estado hablando acá, un campo phi en este espacio-tiempo, ¿sí? Y voy a poner como condición inicial, como condición de frontera, que el espacio, el phi definido acá,
solamente son ondas, o sea, está definido en términos de ondas que salen desde acá, que no, no, o sea, porque uno, si uno tiene un campo aquí, puede tener ondas que van hacia allá, ondas que van hacia allá. Aquí él definió, vamos a definirlo como solamente ondas que van hacia allá, ¿sí? Ondas que se expanden hacia el futuro, pero y que no se propagan hacia el infinito nulo en el pasado. Ese campo aquí lo vamos a definir así como acabamos de definir todo esto. Lo vamos a definir en términos de unas funciones. Entonces va a ser Fi AI más F estrella y A dagger I. ¿Cierto? Entonces las Fs van a ser lo que me parametriza este campo con esas condiciones iniciales, que solamente van hacia acá. Entonces todo esto a propagar hacia acá. ¿Listo? Ahora, para un observador que está, para un observador que está acá, para un observador que está junto al horizonte, vamos a considerar el mismo campo phi. Vamos a considerar el mismo campo phi, que también lo puede escribir en coeficientes de Bogoliubov, como lo hemos hecho hoy. Pero ahora vamos a dividirlo en dos. Vamos a considerar, porque obviamente acá van a haber ondas que se propagan hacia el horizonte y ondas que se propagan hacia el infinito positivo, ¿cierto? Saliendo del horizonte, ¿cierto? Ahí hay ondas que van hacia allá, ingoing y outgoing, ¿cierto? Entonces él lo escribió de esta forma. Vamos a escribirlo, no solamente con esa parametrización, sino que vamos a separarlos y vamos a asignar un operador BI a las que van hacia el infinito, ¿cierto? Entonces aquí un operador acá lo que va a recibir va a ser la parte de este campo descrita por los operadores BI. Entonces hay un operador llamado, hay unas funciones BI y un operador BI, con BI dagger, que describen a esta parte del campo. Entonces esos son los BI, ¿cierto? Y vamos a definir con unos nuevos operadores, ¿cómo lo llama él? QI, CI, más QI estrella, CI dagger. La parte del campo que va hacia adentro, ¿cierto? Estos van a ser los CI. ¿Por qué él hizo esto? Porque él quería saber, si yo sé que este campo fue emitido desde el infinito, en el pasado, lejos del agujero negro, y yo pongo un observador acá, en el futuro infinito, yo quiero saber qué parte del campo él recibe. ¿Sí? Pero nótese que no hay ninguna parte de este campo que se esté propagando hacia el infinito. Todo este campo, como condición inicial, se está propagando hacia acá. ¿Sí? Eso fue una condición inicial que él puso. Él preparó el sistema inicial de este universo de esa forma. Pero entonces quiere saber si aquí, si uno dijera, si hubiera agujero negro, ¿uno qué debería recibir? Nada. Porque todo, si esto fuera Minkowski, ¿se acuerdan que Minkowski era sin esto y se completaba acá? Todo se iba hasta acá y no había nada que llegara acá. ¿Sí? Pero, porque así fue preparado el sistema. El sistema fue preparado de tal forma que en el infinito no hubiera nada. Ahora, él quiere saber qué recibe acá. Entonces, al final lo que vamos a hacer es evaluar el operador de número para este observador acá y ver si recibe algo. Y si recibe algo, es porque entonces hubo algo emitido en el horizonte. Eso es lo que vamos a ver. ¿Sí? Entonces lo que hizo Hawking fue... ¿yo por qué tengo aquí menos? Ah, sí, porque todo esto...
Todo esto está relacionado, estos operadores están relacionados es a un, vacío, el vacío en el infinito negativo, pues en el infinito nulo en el pasado. Entonces lo que queremos saber, lo que hizo Hawking es escribir la solución, escribir la ecuación de Klein-Gordon con la acción que vimos antes, con la geometría cerca del horizonte, solucionarla. Las soluciones que obtuvo las separó entre las ondas que van hacia y las ondas que van hacia allá, y de esa forma él calculó los coeficientes, porque uno podría entonces calcular esos coeficientes de Bogoliubov, alfa y beta y j, a cómo ir entre estos que son los que le interesan y estos, ¿cierto? Entre las b's y las a's. Entonces lo que hizo él. Lo que hizo él fue hacer este ejercicio que hicimos acá. Al final, aquí, cuando ya tengo esas soluciones que llegan acá, yo quiero saber si evalúo esos el operador de número de este tipo de en este vacío, que es lo que me da. Entonces lo que él hizo fue evaluar el operador, los operadores B en el vacío, en el estado inicial, saber qué es lo que él ve, si ve algo o no de este tipo. Y en efecto obtuvo, pues, esto es el mismo ejercicio que hicimos allá, uno obtiene B y J al cuadrado, pero este B y J se puede obtener cuando uno soluciona las ecuaciones para este campo acá y las separa, y entonces realiza los productos internos que hemos definido. Entonces en términos del momento de la partícula, y uno puede, en términos de las frecuencias de la partícula, uno puede obtener qué es esto. En efecto, él obtuvo el resultado. Yo les puedo dar la referencia en la que está el resultado, que es muy, pues es muy bonito. Se requiere, pues, uno ahí se hace específicamente con todos los juguetes este cálculo, y escribirlo acá porque es muy importante. El resultado que él obtuvo es que yo no tengo aquí esto, esa expresión. Bueno, la expresión es complicada. Lo interesante es que cuando ya uno obtiene esto, entonces quiere definir cuál es el número de modos. El número de modos con cierta frecuencia es igual a una constante dividido por menos 2 pi omega por 4 mg menos 1. ¿Y en dónde más ustedes han visto eso? ¿En un curso de qué? ¿De termodinámica? ¿Cierto? ¿Es una distribución de quién? De Boltzmann. O parecida. ¿Cierto? Nótese que eso es una distribución de radiación, de cómo radia el agujero negro. Excepto, bueno, entonces, uno puede llamar 2 pi omega multiplicado por 4 mg, lo puede llamar beta e, ¿cierto? Donde, en efecto, 1 sobre la temperatura sería 8 pi mg. Y la sorpresa de Hawking es que ese es el mismo número que hubiera sido necesario para creerle el cuento a Wittgenstein de que uno puede escribir una ley de la primera ley de la termodinámica en términos de la área y del radio de Schwarzschild del agujero negro. Entonces, para un observador que está en el infinito de Schwarzschild, para un observador que está viendo el agujero negro desde lejos y él tiene un termómetro, él va a percibir que a él está llegando radiación, y que esa radiación tiene una temperatura asociada, tiene una distribución como de cuerpo negro, y la temperatura que él está midiendo es 1 sobre 8 pi mg. Eso fue en el 74. Entonces ya ahí le tocó darle la razón a Wittgenstein. Fue muy interesante que él mismo, que era el que estaba inconforme, fue el que terminó mostrando que sí era cierto. En la práctica no se puede medir. Esto es muy, ¿por qué? Porque es muy pequeño. No podría medirlo. Sí. Sí, si el universo solamente fuera un agujero negro y vos en el infinito, lo podrías hacer. Ah, no, porque si la temperatura es demasiado pequeña.
sobre todo para agujeros negros grandes, porque, claro, mientras más grande el agujero, más pequeña la temperatura. Y... Ah, no, no, no tengo un número. Pues uno podría hacer. Si esto es... Ahí está, tarea. Bueno, aquí, también dentro de unidades naturales, K es igual a 1. Pues K es la constante de Boltzmann. Entonces, por eso no aparece por ahí, pero ahí está. Se la pueden buscar utilizando dimensiones. Pero si es la cota mínima para una masa, de la masa de una estrella que se pueda convertir en agujero negro, es como 2 veces, 1.4. Digamos 2 veces la masa del Sol. Esto es 10 a la menos 11 con sus unidades respectivas. Entonces, para la próxima clase, ¿cuál es la temperatura de un agujero negro con estas propiedades, cierto? Es muy pequeño. Yo creo que no. Debe ser increíblemente pequeño. O sea, muy... No sé. Pero sí. Entonces, claro, eso contra la radiación de radiación cósmica de fondo debe ser nada. Pero si el universo fuera solamente esa pintura que tenemos ahí, sí podría medir. Pues, suponiendo que uno tiene un termómetro increíblemente preciso. Sí, señor. Pues cuando la gente habla de radiación, sí, puedes pensar en fotones, ¿cierto? Puedes pensar en fotones. De hecho, la gente lo que las personas dicen es que producen partículas de cualquier tipo, ¿cierto? Y que no. Sí, la distribución. En este cálculo, ¿pero por qué? Porque hicimos el cálculo con un escalar. Sí. Si hubiéramos hecho el cálculo con otro tipo de. Pues con otro tipo de. Otros, con otro spin, habríamos obtenido algo relacionado. Pues que correspondiera a ese spin. Tarea para Andrés. Para la siguiente clase hacemos cálculo con fermiones. Ahora vamos a. Ah, bueno, ¿cuál es la. Andrés hizo una preguntita que las partículas de dónde salían? Este es el cálculo, que es lo que dice. Matemáticamente, ahí está. Ahora, cuando Hawking tiene que explicar esto en las películas, ¿cómo lo explica él? Lo que él se imagina es que acá, cerca del horizonte, sobre el horizonte. Debido a las fluctuaciones cuánticas del espacio-tiempo, las fluctuaciones cuánticas del vacío, perdón, no del espacio-tiempo, del vacío, hay creación, o sea, en todo el vacío siempre hay creación y aniquilación de partículas. Se están creando y aniquilando, se están creando y aniquilando. Entonces, si esto está pasando acá, en algún momento se crea un par, de tal forma que el uno se va hacia dentro del agujero negro y de ahí no puede salir, y el otro se va hacia afuera. Entonces, entonces por eso es que uno ve las partículas de Hawking. De hecho, uno no habla de, hay una partícula de Hawking aquí creada, sino que uno habla de un par de Hawking que se crea, donde la partícula que nosotros vemos es la que se escapó del agujero negro, pues la que no cayó, y esta partícula es la que va. Sí, decime. Es momento yo, para que Jorge vea que sí estoy juicioso. Y hoy sí estamos escribiendo las... No, no, que mirando un poquito como las la temperatura da del orden de 10 a la menos 19. ¿Qué? ¿Kelvin? Sí. ¿Y qué valor utilizaste para la constante de Boltzmann? Ah, no, 1. No, pero para poder pasar a Kelvin hay que convertir todo eso a... Ah, listo. O a no ser de que... Pero también podría hacer lo siguiente. Para los que... Muy bien que estás haciendo el cálculo. Uno podría decir que G es 1 sobre... Hacerlo todo en GeV y luego va a Google y ve cuál es la conversión entre G es 1 sobre la masa de Planck al cuadrado. ¿Cierto? La masa de Planck es del orden de 10 a la 19 GeV, ¿cierto? Y entonces la masa, bueno, hay que convertir la masa del Sol a GeV. Entonces uno podría para una masa, para cierta masa dada en GeV, uno podría saber entonces cuál es la temperatura en GeV. Y ya uno, ya hay una conversión entre GeV y Kelvin. Pues si uno quiere bypass toda la conversión a unidades reales. Pero sí, aquí estamos utilizando la constante de Boltzmann igual a 1. Que eso cambia, la constante de Boltzmann es grande, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? Denis, yo me llevo entonces el micrófono. Ya sé por qué se lo dejaron a Andrés. Sí. No,
sea que realmente nada sale del agujero negro. Una partícula que está como, no sé, tiene un timing cuántico con otra que entra, pero la que se observa ya no sale propiamente desde el, lo que pasa es que desde el horizonte. O sea, sale del horizonte, es producida en el horizonte. El asunto es que, mire que toda la información que hemos hasta el momento descubierto sobre el agujero negro tiene que ver solamente con el horizonte. Es verdad, del interior no sabemos absolutamente nada y nos vamos a quedar sin saber. Pero toda la física del agujero negro se conecta, es con lo que pasa en el horizonte. Entonces, básicamente sí, es cierto. Estos son estudios, es de la física del horizonte del agujero negro. Pero es que esto precisamente va a motivar en los años, a principios de los años 90, algo que propusieron algunos personajes, Toft, Saskin y Fischler, que se llama el principio holográfico, que motivado por el hecho de que toda la física del agujero negro se concentra o se puede estudiar simplemente desde la frontera del agujero negro, que es su horizonte, entonces uno puede proponer ciertos análisis de sistemas en los que estudiando la frontera de un sistema se sepa cuál es la física de lo que hay adentro. Y eso luego se va a concretar en un ejemplo muy específico llamado la correspondencia gravedad-Gauge, o ADS-CFT. Pero entonces eso es muy cierto. Estamos estudiando el horizonte del agujero negro, eso es lo que podemos estudiar del horizonte del agujero negro, del horizonte. Y una pregunta, pues no sé si... No sé qué tanto sentido tenga, pero mira, todo parte pensando de que es como un vacío que es invariante. Uno observar una geometría mide un número de partículas, el otro mide un número de partículas distinto. O sea, eso ya lo sabíamos de la relatividad especial, por ejemplo, que un observador no es lo que mide. No, la relatividad especial no hay, o sea, se miden cosas clásicas, ¿cierto? Pero la relatividad especial no tiene nada que decir sobre esas. Sobre partículas cuantizadas de ese tipo. Ah, sí, mi pregunta es, ¿esto lo consideras más como un efecto cuántico? Ah, no, es que es un efecto cuántico, porque esto no tiene ningún sentido en... Sino como o sea, esto no tiene ningún sentido en mecánica. Sí, si vos haces H barra igual a cero, no hay partículas. O sea, lo pregunto es porque vos estás en el marco de una teoría cuántica de campos que luego será relativista. Es relativista, pero bueno, eso tiene unos caveats, pero... Pero sí, la radiación de Hawking es un efecto cuántico. Solo cuántico. Acá, por aquí hay unas constantes que son iguales a 1. Sí, por eso uno debería mantenerlas. Pero bueno, hay unas constantes que son iguales a 1 y son H barra, C y K. Sí. Pero por aquí hay un 1 que es H barra. En el cálculo de Bekenstein para la entropía también hay un H barra ahí. Cierto, si H barra es igual a cero, no hay temperatura. Sí, pero mira que cuando cuantizas el campo pones omega sub k es, ya lo borraste, que es k cuadrado más m cuadrado. Ah, pues sí, eso es simplemente una consecuencia de relatividad especial, sí. Pero pues, no se necesita cuantizar el campo para que eso sea cierto. Eso viene de la ecuación de Klein-Gordon, que es teoría clásica de campos. Es cuando uno cuantiza, es esto. Lo que es importante. Eso es cuántico. Si haces H barra igual a cero, no hay. Pues tenemos la geometría ya. Sí. Sí, sí, sí. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señor. Por favor, comenta acá esta separación en los campos B y los campos C. Sí. Me parece que hay como dos tipos de campos de libertad. Ahí está. Me parece que en tu expansión acá de pi, en términos de unos campos B y unos campos C, estás como partiendo el sistema en dos partes. Eso es lo que está pasando. Entonces, la temperatura aparece de alguna manera como efecto de la interacción de una parte, la descrita por los campos B, con otra parte descrita por los campos C. Entonces, los campos C, la parte que tiene los campos C actuaría como un... efecto de interacción aleatoria sobre el sistema de los campos B.
Esa sería la única manera como yo entendería que aparezca una temperatura cuando originalmente era una teoría de campos a temperatura cero. O sea, sí. ¿Qué es lo que describen? Esas dos separaciones. Esos campos C, si yo defino el campo, gracias, profe. Si yo defino el campo, el campo escalar acá, ¿cierto? Y yo soluciono las ecuaciones de Klein-Gordon y pues, las ecuaciones de movimiento, yo voy a tener dos tipos de ondas. Unas ondas que se propagan hacia el horizonte y unas ondas que se propagan hacia el infinito. Entonces, lo que Hawking hizo fue separarlas, ¿cierto? En dos. Es cierto que es literalmente una separación del sistema entre las ondas que se propagan en una dirección y las que se propagan en otra dirección. ¿Sí? Y al cuantizarlas, ya uno obtiene pues esos operadores. Pero yo creo que usted tiene razón en el sentido de que, sí, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo acá es separar lo que está produciendo el vacío, los pares y antipares, la partícula y antipartícula, en algo que se mueve hacia allá y en algo que se mueve hacia allá. Y precisamente eso que está pasando, que el sistema se está separando en algo que está entrando al horizonte y algo que no está entrando al horizonte, es lo que genera la temperatura. Así es como lo veo yo. Yo creo que esa es la razón por la cual Hawking quería simplemente estudiar la parte que se propagaba hacia allá, para saber si había algo que se propagaba o no. Porque uno podría hacer también el mismo ejercicio, si uno desaparece esto, Kosky, en cualquier momento puede separar el campo en las dos partes. El asunto es que cuando uno ya quiera calcular antes de ese señor para calcular esto, en términos de lo que se produjo acá, en ese caso si no daría algo así, sino que daría. Uno podría separarlo, pero a la hora de calcular eso, ¿a qué corresponde? En términos de esto, pues daría cero. Otra pregunta. Bueno, tengo media hora para hablar de. Vámonos ahora un poquito más allá, más a nivel básico. Pero yo quería mostrarles esto porque esto se lo dice a todo el mundo a uno. Ah, la temperatura de Hawking. Pero ¿eso de dónde viene? Viene de esto. Ahora, esta aproximación en la que uno hace teoría cuántica de campos en una geometría se llama la aproximación semiclásica. Si uno fuera a ser riguroso y hacerlo como idealmente el cálculo debería ser hecho, uno tendría que considerar que no solamente el campo está oscilando cuánticamente, sino que el espacio-tiempo, la métrica, debería también oscilar cuánticamente. Entonces uno también debería tener en cuenta correcciones cuánticas debido a la geometría. Uno también debería tener en cuenta. Sí, señor. Sí. Vamos a ver eso dentro de 20 minutos, profesor. Ah, la pregunta de Diego es que si el hecho de que esta radiación esté entrelazada con esto, si eso que tiene que ver, esa es la pregunta. Pues eso como que, ¿a qué nos lleva? Eso nos va a llevar a cosas muy importantes, que lo vamos a ver cuando ya definamos qué es entrelazamiento. Es lo que vamos a definir en los próximos minutos. Bueno, si uno quisiera ser riguroso, uno tendría que tener en cuenta también no solamente la cuantización de este campo, phi, sino también la cuantización del espacio-tiempo. Pero eso no tenemos todavía una teoría que lo haga bien hecho. Y segundo, la aproximación aquí en la que se hace es que nos olvidamos de esos modos cuantizados del espacio-tiempo, porque asumimos que el radio de Schwarzschild aquí es que esta masa es suficientemente grande y entonces la geometría no está tan deformada como para que la curvatura del espacio-tiempo sea comparable o el tamaño de las oscilaciones sean comparables con el tamaño de las oscilaciones de phi y por tanto sí sean relevantes. Pero entonces pues, esa aproximación que hemos hecho acá se llama semiclásica, por eso. Bueno, mecánica cuántica. Entonces vámonos, aquí empezamos con teoría cuántica de campos y ahora vamos a algo más sencillo que es teoría cuántica, mecánica cuántica. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, empecemos con el sistema más sencillo que podemos, bueno, uno de los sistemas más sencillos que estudiamos cuando estábamos en física atómica con el profesor Maecha. Un sistema de spines, bueno, mecánica cuántica con Lorenzo, no sé con quién da mecánica cuántica ahora. Tenemos un sistema de dos spines, arriba, abajo. Esos coeficientes son normalizados de tal forma que
sea 1. Sabemos que spin up con spin up es igual a 1, lo mismo que spin down con spin down, y spin up con spin down es igual a 0. ¿Bien? Eso es lo más sencillo. Ahora consideremos un sistema con dos spines. Entonces podemos considerar un sistema A. Entonces tenemos spin up, spin down para A, y tenemos para B y spin down para B. ¿Bien? Entonces uno podría escribir sistemas en los que estados en los que el sistema A y el sistema B están preparados de alguna forma. El primero, que es uno que uno podría imaginarse muy sencillamente, o sea, uno podría imaginarse que el A está de esta forma y el B está de la misma forma. Entonces uno podría definir un estado 1, definido así: up A plus down A multiplicado por up B más down B. ¿Cierto? Lo que tengo es un estado en el que está preparado de esta forma, y nótese que ellos, que aquí pueden ser independientes. Yo me puedo olvidar de lo que pasa en A y estudiar solamente el subsistema B, o yo me puedo olvidar de lo que pasa en del otro electrón y estudiar solamente este. ¿Bien? Inclusive yo podría escribir psi 1 como un estado A multiplicado por un estado B. ¿Bien? Donde obviamente ya ustedes saben qué es A y qué es B. Entonces dejémoslo ahí y ahorita vamos a volver a ese sistema. Ah, consideremos un sistema, un estado. Consideremos otro estado preparado de una forma diferente. Que esto nos va a servir para responder a la pregunta del profesor Diego. Entonces uno puede considerar un segundo estado que sea este, 1 sobre raíz cuadrada de 2. Esos coeficientes es para normalizarlos, para que eso sea de esa forma. A multiplicado con down de B menos down multiplicado con up de B. Nótese que este ya no es tan fácil uno como separar A de B. O sea, aquí uno simplemente podría dejar de ver a estos estados y ya simplemente estudiar los B, o viceversa. Uno puede factorizarlo. Sí, y el hecho de que uno lo pueda factorizar hace que las mediciones sobre A no sean independientes de las mediciones sobre B. Bien, eso va a implicar que hay una, esto, ¿cómo lo ponemos? Que hay una correlación entre el sistema A y el sistema B. Y ese tipo de correlación lo vamos a llamar entrelazamiento, entanglement, entrelazamiento. La pregunta es, ¿cómo definir qué tan entrelazados A y B están? Entonces para eso vamos a definir algo más. Antes de definir lo que es, la cantidad que vamos a definir se llama entropía de entrelazamiento. Pero para poder definirla, vamos a definir lo que es la matriz de densidad. Entonces la matriz de densidad
Sí, es el nombre propio de esto, profe, la matriz de density matrix. La matriz de densidad está definida en un sistema básicamente como el ket y el bra. Es una matriz. Digo que es una matriz porque uno puede sanducharla con los posibles estados de A y de B, ¿cierto? Y crear toda una matriz. Este operador, es el operador, llamémoslo así, el operador de matriz de densidad. Entonces, hagamos como ejemplo cuáles son las matrices de densidad de estos operadores. Entonces, yo puedo escribir, pues tome rho 1, entonces tome psi 1, como ket, y multiplíquelo por el bra, y entonces empiece a entonces uno podría decir rho 1 va a ser igual a qué. Entonces uno puede tomar el operador de la matriz y empezar a sanducharlo por todos los lados, como con up de A, up de B, up de A, down de B, down de A, up de B, y down A, down B, y pues y lo simétrico acá también. Entonces uno podría empezar a sanducharlo y ustedes pueden demostrar que esto es igual a un cuarto de 1, 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 y 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Esa es la matriz de densidad que describe este sistema. Ahora, y hay libros de mecánica cuántica, la mayoría de libros de mecánica cuántica van a empezar a definir el estado de un sistema en términos de vectores del espacio de Hilbert. Ah, bueno, eso es un vector del espacio de Hilbert. Pero hay libros que de hecho empiezan definiendo un sistema no con el vector de Hilbert, sino con la matriz de densidad. ¿Cierto? Esta matriz tiene varias características. Una de ellas, que es bien importante, es que la traza de la matriz siempre debe ser igual a 1. La traza es igual a 1. Ahora, uno podría hacer el mismo ejercicio para este sistema. ¿Cuál es la matriz de densidad de este estado? La matriz de densidad de este estado, les queda como ejercicio, es esta. Otra vez con la convención. Arriba A, arriba B, va a ser 0, 0, 0, 0, 0, y va a ser 1, menos 1, menos 1, 1, 0, 0, 0, 0 y 0. Otra vez, nótese que la traza de rho 2 es igual a 1. O sea que esa matriz está bien definida, está bien normalizada y todo eso. Bien, si ustedes se acuerdan de mecánica cuántica, si yo tengo un operador y quiero saber cuál es el valor esperado de ese operador, cuando lo aplico al estado 1, pues lo que yo hago es simplemente decir si 1 del operador, si 1 del operador. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, para el operador de número, por ejemplo. En este formalismo de matriz de densidad, ¿yo qué hago? Pues en este formalismo, el valor esperado del operador O. La matriz rho con la matriz que representa el operador. Un operador representado por matrices. De esta forma también. Matriz 1, ¿cierto? Y aquí, el operador en el estado preparado, en ese estado 2, va a ser la traza de la matriz de densidad, el 2, multiplicado por el operador. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Bien? Entonces, tenemos dos tipos de sistemas acá. Un sistema que se puede escribir como un producto tensorial entre dos estados diferentes y uno que no se puede. Ahora, hay una definición más que quiero introducir, que es básicamente el tipo de estados con los que hemos
trabajado en mecánica cuántica, cuando uno trabaja en mecánica cuántica 1 y 2. Y es lo que es un estado puro. Un estado puro es un estado que ha sido preparado de tal forma que se pueda escribir así, que se pueda escribir con un qué. ¿Sí? Por ejemplo, si uno es un estado puro, porque se puede escribir, pues porque vemos que se puede escribir así. Si dos es un estado puro, porque se puede escribir con un qué. ¿Sí? Y eso es lo que uno ve con personalidad. Ese es el tipo de sistemas, de estados que uno estudia en mecánica cuántica. En primer semestre, de mecánica cuántica. Entonces, el estado puro se le puede asignar un vector de esta forma. ¿Sí? Ahora, ¿y eso qué implica? En eso es la forma de definirlo en términos de vectores, de Hilbert. ¿Cómo lo define uno en términos de la formulación de matriz de densidad? Un estado puro es un estado puro si y solo si la traza, no, básicamente lo podemos definir así, si rho al cuadrado es igual a rho. Tarea, demostrar que rho 1 al cuadrado es igual a rho 1, o sea, que eso es un estado puro, y demostrar, no, comprobar. Y rho al cuadrado es igual a rho 2. Rho 2 al cuadrado es igual a rho 2. Quiere decir que rho 2 es igual a un estado, es un estado puro también. A pesar de que parezca como, como complicado. Obviamente este va a ser un estado puro. Vamos a ver en 5 minutos que si yo solamente miro los estados del, sistema, del subsistema A, ese sí no va a ser un estado puro. Mientras que en este caso sí. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, ahora, ¿qué es una? Si no se le puede asignar un ket de esa forma, o si esto no se cumple, entonces el estado no se llama estado puro, sino un estado mixto. Es un estado puro, un estado mixto es un estado que ha sido preparado de tal forma que no se le puede asignar un ket. O que esto sería diferente. Bien. Tiempo vuela. Entonces ahora vamos a, para cada uno de esos señores, uno puede definir el espacio de, puede dividir el espacio de Hilbert entre los vectores que definen, que describen el estado, el subsistema A y el subsistema B. Y uno puede simplemente mirar a un sistema o a un subsistema o al otro. ¿Cómo? Uno puede tomar la traza solamente sobre los sobre una de las bases, sobre el sistema A o sobre el subsistema B. Entonces así uno define lo que se llama la matriz de densidad reducida. ¿Sí? Lo que es la matriz de densidad reducida es, si yo solamente quiero estudiar el subsistema A, me olvido de los B, pero no me puedo simplemente olvidar de ellos. Tengo que tomar la traza solamente sobre los estados en B. Entonces yo tomo la traza sobre los estados en B, pues el subsistema B de rho. Bien. Y esto se llama la densidad reducida de A. Entonces, cuando yo hago esto, ya esta matriz no va a tener ninguna, ya esta matriz va a estar definida solamente sobre, por ejemplo, en estos dos casos, sobre spin arriba y spin abajo de A. Bien, entonces lo que yo puedo hacer es simplemente, aquí voy a sumar, voy a tomar la traza sobre spin up A, B, spin up B. O sea, voy a tomar la traza, voy a sumar solamente sobre este, sobre ese, sobre ese, sobre este. Sumo sobre ellos y obtengo lo que es la matriz de densidad reducida para A. Por ejemplo, la matriz de densidad reducida para A en 1, en el estado 1, va a ser un medio de, y aquí solamente voy a tener spin up, spin down de A, y aquí pues su simétrico de 1, 1, 1 y 1. Y nótese que esto es un estado puro también, rho 1 A al cuadrado es rho 1. Bien,
Sí, porque eso sería cuadrado, 4, eso sería 2, 2. Entonces sería otra vez, sería la misma matriz. Entonces, aquí ya solamente, aquí podemos estudiar solamente lo que pasa en A, que fue lo que dijimos desde el principio. Yo puedo olvidarme de este, cuando digo olvidarme es que yo lo, hago la traza y estudio eso. Pero ¿qué pasa con Rho? Ya voy a olvidar de esta matriz, que no la necesitamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Rho 2 de A, por ejemplo? Ahí ya vamos a tener una cosa diferente. Rho 2 de A va a ser un medio de 1, 0, 0, 1. ¿Sí? Y nótese que Rho 2 A al cuadrado es diferente de Rho 2 A. Quiere decir que en este caso, este estado es un estado puro. Empezamos. Nos olvidamos de, un, de una parte del subsistema y lo que obtuvimos, o sea, por ejemplo, este, es un estado puro también. Eso se, viene del, del hecho de lo que yo dije antes, que yo puedo mirar a A y escribir simplemente este ket, y esa es la definición de estado puro. Pero acá dijimos que no podíamos factorizarlo de esa forma. Y en efecto, cuando miramos a la matriz de densidad, vemos que cuando reduzco todo solamente a la, al subsistema A, yo no puedo describirlo de esa forma. No tengo la igualdad que tenía, que es el requisito para un estado puro. Entonces esto es un estado puro, aquí, es un estado puro, pero acá ni siquiera puedo escribir esto. Esto no lo puedo escribir, puedo escribir esto. Y esto es un estado mixto. ¿Sí? ¿Vamos bien? Muevan la cabeza para por lo menos tranquilizarme. Muy bien. Entonces, ahora sí podemos hacer una pregunta. Podemos preguntar si yo tengo todo mi subsistema. Tengo mi subsistema B, que es todo lo que está afuera, y mi subsistema A, que es todo lo que está adentro. Y yo quiero saber qué tan entrelazados están el sistema A y B. Entonces lo que yo hago es lo que acabo de hacer. Tomo la matriz de densidad de todo el sistema. Hago la traza sobre todos los estados de B y obtengo la matriz de densidad de A. El hecho de que acá ya obtuvimos que no es una que no es un estado puro para cuando solamente miro A, quiere decir que A está muy, está entrelazado con B. Para este caso, quiere decir que A no está entrelazado con B. No hay correlación entre A y B. En este caso, en este sí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo medimos esa correlación? Para medir esa correlación, vamos a utilizar algo que se llama la entropía de von Neumann. O, mejor, la entropía de entrelazamiento. La entropía de entrelazamiento se define como, vamos a llamar S, se define como menos la traza de la matriz de densidad de la que estamos hablando. En ese caso, ¿la entropía de entrelazamiento de quién? De A. Entonces podríamos decir, la entropía de entrelazamiento de A es menos la traza de la matriz de reducida para A, logaritmo natural de la matriz reducida de A. Entonces usted toma, toma la matriz, saca el logaritmo, eso no sabe, no ve nada que era lineal, cómo sacar el logaritmo de una matriz, saca esto y le da un número. Y ese número, si ese número da cero, quiere decir que no hay entrelazamiento. Si ese número da diferente de cero, quiere decir que sí hay. Entonces hagamos otra vez, uno podría hacer el ejercicio para ambos estados acá. Uno puede demostrar, si ustedes se acuerdan, eso nos dan 5 minutos, terminamos. Ustedes se acuerdan, o si no se acuerdan, repasémoslo rápidamente, uno cómo puede sacar la, o sea, uno puede escribir el logaritmo de una matriz como B, logaritmo de la matriz A diagonalizada, multiplicado por B a la inversa, donde B es la matriz que diagonaliza la matriz. Ah, error, cierto.
O sea, y esta es una diagonal con los autovalores de la matriz. Entonces, si uno hace eso, entonces, por ejemplo, para el sistema, para si sub 1, uno puede demostrar, pues, diagonalice la matriz que obtuvimos para rho sub 1 A. Pues, rho sub, uno puede demostrar que la matriz diagonal para A es simplemente 1 y 0. La matriz que teníamos 1, 1, 1, 1, diagonalícela, solo tiene un autovalor. Uno se imaginaría que eso es lo que pasa porque todo eso es degenerado y el operador es 1. Por tanto, SA va a ser... Ah, bueno, entonces uno... Claro, SA va a ser la traza de rho sub A, pero rho sub A es diagonalizado por esto. Esto es de A, B menos 1, y el logaritmo es esto, ¿cierto? B log... de rho diagonal de A, B menos 1. La traza es cíclica, entonces ese señor es 1 con este, esto es 1, entonces me queda la traza de una matriz que tiene solamente 0, o que tiene solamente un 1. Entonces me queda que esto es 0. Ya, pues meten eso ahí y les da que es 0. Entonces, en efecto, para el sistema 1, A no está correlacionado. Ya, eso es una forma matemática de calcularlo. Ya ahí sí, no es que yo les esté diciendo que A que no se puede factorizar. No, esto es un número que le dice usted cuál es la correlación. Ahora, cuál la correlación para este ejercicio es, va a ser el logaritmo de 2, que no es 0. Entonces, eso es el número que me dice qué tan correlacionado está con B. Ahora, hay un número máximo que se puede. ¿Cuál es el número máximo que esta, que la traza rho multiplicado por logaritmo de rho puede ser? El número máximo es... cuando uno diagonaliza, y si uno diagonaliza y todos los autovalores... ¿dónde tengo yo eso? Bueno, lo tengo por ahí. Cuando uno diagonaliza y si todos los autovalores son iguales, el máximo que se puede obtener es que sea logaritmo de n, donde n es el número de grados de libertad. En este caso de spines, por ejemplo, ¿cuál es los grados de libertad de spin del subsistema A? 2. Número de grados de libertad es lo mismo que la dimensionalidad del espacio de Hilbert, ¿cierto? Entonces el número, ¿cuál es la dimensión del espacio de Hilbert del subsistema A? 2, ¿cierto? Solamente puede tener uno, spin up, spin down. Y mire que la entropía que obtuvimos de entrelazamiento para A con B es igual a 2, al logaritmo de 2. Quiere decir que ese subsistema A está maximalmente entrelazado con el subsistema B. La correlación a nivel cuántico es al máximo.